Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tutorial les voy a enseñar cómo podemos saber cuáles son las teclas para restaurar mi PC o laptop. En este caso es una HP 240 G7. Vamos a ir a Inicio, clic derecho, Configuración. Vamos a buscar donde diga restauración o recuperación. Arranque avanzado. Reiniciar ahora. Reiniciar ahora. Vamos a ir aquí donde diga solucionador de problemas, opciones avanzadas, configuración del firmware UEFI, reiniciar. Ahora, como pueden observar, aquí nos está apareciendo la tecla de opción de restauración. En mi caso es la tecla F11. Voy a presionarla. Ya que esta nos puede servir para restaurarla a valores de fábrica, si tenemos todavía la partición de recuperación, o si no, simplemente para restaurarla por medio de Windows 11 o Windows 10. ¿Vieron? Y aquí ya simplemente le daríamos donde dice solucionador de problemas, restablecer este equipo, opciones avanzadas. Y aquí tenemos varias opciones: desinstalar actualizaciones, restaurar sistema y ver más opciones de recuperación. Bueno, espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Gracias.